Mi nombre es Yadira Becerril Martínez, soy atleta natural Bikini Wellness de la Ciudad de México. Hace 6 años sufrí mi primer ataque de pánico y a partir de ahí fue que comencé a tener contacto con el ejercicio, con el fitness, porque era la razón que me hacía sentir sana y que me hacía sentir fuerte. Pues para mí el ejercicio, el estilo de vida fitness ha sido como mi pastilla de la felicidad. Gracias a ello, pues pude dejar tratamientos médicos que pues tenía que tomar constantemente por el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerdo que la primera carrera que corrí después de varios meses fue una trail en Tlaxcala. Y el simple hecho de ver el campo abierto me trajo una felicidad y un regocijo enorme. Me sentía libre. O sea, yo estaba corriendo, pero mentalmente me sentía volando. O sea, era, creo que ese momento de mi vida me, cada que lo recuerdo me pone muy feliz, porque sí, me liberó como del encierro, no solo físico, sino también mental que tenía. En la actualidad, pues he seguido, ¿no?, cantando, pues porque me gusta, y también se volvió una, pues una forma también de liberar emociones y sentimientos que a veces pues no solemos expresar fácilmente. Pues que en el gimnasio el entrenamiento es como de más enfoque. Realmente el entrenamiento con pesas lo que hace es llevarte a un nivel estético que pues obviamente en el CrossFit no lo vas a tener, ¿no? Porque pues sí va más enfocado a ciertas partes de los músculos, está con más organizado en ese sentido, llevas una rutina. Y es todo lo contrario a CrossFit. CrossFit en realidad todos los días son un entrenamiento distinto. No se enfoca en lo físico, en el aspecto físico, sino en lo atlético. Y pues creo que ahí es donde está como la gran diferencia entre entrenar. Pues creo que a mí lo que más me ha impresionado, impactado del fisicoconstructivismo que he visto de otros atletas, pues ver lo que logran con su cuerpo, ¿no? Todo el trabajo, toda la disciplina, el poder mental para llegar a ese punto.